XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Detienen en Nava a violador de niña de 2 años en la colonia Lázaro Cárdenas. Se suicida joven de 22 años en Allende. Muere el empresario y exalcalde de Ciudad Acuña, Jesús María Ramón Valdés. Buscará alcalde Fernando Purón retirar teléfonos públicos de la ciudad. Investiga Secretaría del Trabajo a constructoras de Piedras Negras por no pagar aguinaldos. Reanudan clases con el total de plazas cubiertas, asegura la SEP. Quédese con nosotros, esto y mucho más en la primera edición de TV Zócalo Noticias a través del nuevo Super Channel 22. De la mañana con 2 minutos, el termómetro está marcando en estos momentos 7 grados, 45 grados Fahrenheit. Muy buenos días, bienvenidos a Telezócalo Matutino a través del nuevo Super Channel 22. Les saludamos con gusto, Sonia Anel Pérez de Hoyos y su servidor Armando López Capetillo. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias, Armando. Ya es viernes, ¿no? Ya inicio de fin de semana, gracias a Dios es viernes. Bienvenidos, lo invitamos a que permanezca con nosotros a través del nuevo Super Channel 22. El canal que todos vemos en los próximos 60 minutos, le tenemos mucha información. Y como todas las mañanas, vamos a agradecer mucho, infinitamente, sus mensajes y sus comentarios, sus denuncias, todo lo que usted quiera expresar, lo puede hacer en nuestro centro de mensajes. 878-122-2222, ya lo sabe usted, le damos lectura absolutamente a todos los mensajes. 878-122-2222, o bien, quiere llamarnos, tenemos también teléfono en vivo en el estudio, es el 7822-815. Y estamos en las redes sociales, usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 22, ahí va a encontrar muchísima información, lo más relevante minuto a minuto, y también a través del inbox nos puede dejar sus mensajes, algo que quiera compartir con nosotros, si tiene alguna denuncia ciudadana, queja, sugerencia, comentario, escríbanos a través del inbox y también nos puede seguir en el Twitter como @superchannel22 y nuestra plataforma, nuestra página en internet, www.superchannel22.com. El día de mañana entra un frente frío a la región, provocará descenso importante en las temperaturas. A continuación, Sonia Anel nos detalla cuáles serán las temperaturas mínimas. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para Piedras Negras y la vecina ciudad de Eagle Pass. El pronóstico del tiempo indica que el día de hoy, bueno, ahorita hay áreas de niebla antes de las 10 de la mañana. Hay que manejar con muchísima precaución, aunque el día de hoy viernes será un día soleado. La temperatura máxima alcanzando 22 grados centígrados, 72 grados Fahrenheit. La mínima 6 grados centígrados, 42 grados Fahrenheit. Y para el día de mañana, sábado, hay cambios en la temperatura debido a la llegada de un nuevo frente frío. Este sábado, soleado, la temperatura máxima 17 grados centígrados, 62 grados Fahrenheit. La mínima 1 grado centígrado para la noche del sábado, 34 grados Fahrenheit. Para este domingo también se espera un día frío, mayormente soleado, la temperatura máxima alrededor de los 14 grados centígrados, 57 grados Fahrenheit, y estará medio nublado por la noche con una temperatura mínima de 2 grados centígrados, 36 grados Fahrenheit. Para el lunes, iniciando la semana laboral, mayormente soleado, la temperatura máxima 12 grados centígrados, 53 grados Fahrenheit, y la mínima de 2 centígrados, 35 grados Fahrenheit. Para este martes va a continuar soleado, la temperatura máxima alrededor de los 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit, y la mínima de 5 grados centígrados, 41 grados Fahrenheit. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 6 de la mañana con 5 minutos, el termómetro marca 7 grados centígrados.
Hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes 8 de enero del año 2016 y a continuación le presentamos el Santoral, el Telezócalo Matutino. Hoy queremos felicitar a quien lleve por nombre, Severino, Teófilo, Eladio y también Apolinar. Están de manteles largos. Muchísimas felicidades si usted lleva alguno de esos nombres o tiene alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Felicitamos con mucho cariño a Azalia Maldonado Wong, hija del exalcalde José Manuel Maldonado, que hoy está celebrando su cumpleaños. Felicidades. Felicidades a todas las personas que están celebrando algo en especial. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, la temperatura los 7 grados centígrados, algo fresca, fría esta mañana de viernes. Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tenemos la cotización del dólar, que bueno, pues no ha querido bajar de los 17 pesos. Bueno, la compra en los 16 pesos con 30 centavos y los dólares se venden arriba de los 17 con 20 centavos. Este es la cotización del dólar. Entramos de lleno a la información. Víctor Alejandro López Ledesma, este joven del cual se desconoce propiamente su edad, fue detenido ayer después de una intensa búsqueda de las autoridades que se extendió prácticamente a todo el estado de Coahuila tras haber violado hace un par de días a una menor de 2 años con 7 meses de edad en la colonia Lázaro Cárdenas. El joven fue detectado por una vecina de la colonia Granjas, quien alertó a las autoridades de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Nava, quienes lograron la detención de este joven, el cual ya se encuentra ante la justicia aquí en Piedras Negras. Aquí la historia. Víctor Alejandro Ledesma López, acusado de violar a una niña de 2 años, fue detenido por elementos de la policía de la delegación Venustiano Carranza después de que se escondía en un domicilio del sector conocido como Las Granjas, con una mujer a la que conocen como Flor. El comandante de la Corporación Polizaca, Hilario Nateo Moreno, nos informa. Me informan los elementos que detuvieron aquí en Granjas de Villa a un presunto responsable, en coordinación aquí con la Policía Ministerial, y se va a canalizar a, como es menor de edad, a la Procuraduría. ¿Cómo se localiza esta persona? ¿Cómo se hace? Pues se hace la investigación por medio de información también que coadyuva el Estado y se localiza ahí en afuera de un domicilio. ¿No pone resistencia al muchacho ni nada? ¿Sí? Pues algo de resistencia, pero nomás se controla y ya se pone ahí los elementos, lo detienen y lo trasladan aquí a la delegación. ¿Ya será puesto a disposición del Ministerio Público? Claro que sí, en cuanto se haga nomás el parto informativo, se certifica y se pone a disposición ahí en la Procuraduría. ¿Será por el motivo de resistencia particular debido a la...? Yo creo que para nosotros sí va a entrar así y ahí que se siga la línea de investigación, más que nada. ¿Cómo se encontraba el joven bajo el influjo de alguna droga? Hasta que no se certifique se va a valorar eso. Ya el doctor valorará en su momento para que se certifique y se ponga a disposición. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. 6 de la mañana con 9 minutos, oportuna la intervención de las autoridades del municipio de Nava, de la Policía Preventiva Municipal, y a pesar de que en una primera instancia el joven se le había escapado al cerco que realizó la Procuraduría de Justicia, se logró dar con el paradero de este joven. También fue muy importante que la ciudadanía estuviera el muy apoyo, atento. Sí, de la ciudadanía. Porque fue una denuncia de una señora del sector que lo vio, lo reconoció gracias a la imagen que difundimos aquí en Super Channel 22 y alertó a las autoridades. Vamos a ir con ahora el delegado de la Procuraduría de Justicia, quien confirma que ya se integra la averiguación toda vez que la madre de la menor afectada interpuso la denuncia formal de los hechos. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región Norte 1, Everardo Lazo Chapa, dio a conocer que la madre de la menor abusada sexualmente acudió a presentar denuncia formal del hecho. Sí, efectivamente ya esta autoridad recibió la denuncia por parte de un familiar de la niña afectada. Como quiera repetir que ese asunto se sigue de oficio y la investigación como quiera se estaba realizando. Ya se tienen un poquito más de datos de la persona que pudiera haber cometido el ilícito. Se está tratando de identificar de manera fehaciente a ver si corresponde a un adolescente o a un mayor de edad, pero son datos que les comento, se tiene que guardar la secrecía ahí de la investigación, aparte porque se trata de un menor adolescente y ellos cuentan con los derechos que las prerrogativas les otorgan.
En este caso, ¿cómo se unieron los operativos, señor, o algún otro exhorto de otras partes? Sí, efectivamente, o sea, la búsqueda se está haciendo extensa, no nada más en la localidad, sino en las demás ciudades circunvecinas hasta otros municipios más alejados de aquí de la localidad, con la finalidad de ubicar a esta persona. Pero lo ideal aquí es concluir la investigación, solicitar la orden respectiva para poder ya nosotros tener el mandamiento judicial que nos acredite de manera fehaciente la detención. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Bien, pues afortunadamente finalmente se dio la detención de este joven, de este presunto violador, y aunque pues definitivamente esto no va a reparar los daños que le ocasionó a la menor, el abuelo de esta pequeña, don Antonio Carrillo, se dijo tranquilo de saber que ese sujeto va a pagar por lo que hizo. Aunque la detención del violador de su pequeña nieta no reparará el daño ocasionado a la niña, don Antonio Carrillo se dijo tranquilo al saber que el responsable recibirá el castigo que se merece por tan aberrante acto. Mencionó que después de lo ocurrido surgieron muchos rumores de cómo se habían presentado los hechos, los cuales la mayoría son mentira, ya que siempre estaban al pendiente de la pequeña. Que la niña se reportó a las 9 de la mañana es una mentira. La niña se nos perdió a las 2 de la tarde. ¿Por qué? No es un descuido porque yo aquí estaba, y no fue descuido la madre, porque ahí estaba sentada la niña, mire, ahí, y la niña, la mamá estaba prendiendo un boiler ahí, y yo estaba adentro. 5, 10 minutos, segundos, entra la mamá y me dice, y la niña, pues ahí está con usted. No, y nos bajamos, porque siempre le andamos cuidando, porque se nos bajaba para abajo. Nos vimos, lógico, ¿dónde la vamos a buscar? Con nuestros vecinos, que son nuestros familiares, ¿verdad? ¿Dónde vamos a pensar? Esta persona pasa, la niña era muy noble, es muy noble. Le habla a usted, pasa y se baja con usted. La agarra, da vuelta. O sea, el momento que bajamos, lógico, no la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, mientras que, ahora, sí es cierto, sí se tardó 20 minutos. ¿Por qué? Porque andamos aquí, andamos allá, andamos con el vecino, hasta que fuimos a dar por allá, incluso andamos por allá buscándola. Reconoció que a raíz de lo ocurrido, cientos de personas han externado su opinión, algunos criticando a la madre por su descuido que tuvo, y otros más para brindarle el apoyo. Y me molesta, no es por lo que diga la gente, porque exactamente, ¿verdad? A veces no puedes tener tú siempre los ojos en el niño, ¿verdad? Cualquier momentito te descuida y pasa eso, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo con la gente, ¿verdad? Porque hay gente que nos está dando el apoyo, que saben muy bien que la mamá es responsable de sus niños. Ahora, nosotros como abuelos les damos todo el apoyo a ellos. Ellos no están solos, nosotros les damos el apoyo. Yo ahorita aquí vivo, oiga, pero ellos están en la deportiva. Yo como mañana o ayer que descansé, yo voy para allá. Ya los veo o me los traigo a pasar un fin de semana aquí conmigo. Pero no es así como están diciendo esas informaciones. O sea, mi molestia fue esa. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está la aclaración. Ayer en este mismo espacio recibíamos algunos mensajes afirmando que no era la versión que daban las autoridades sobre la desaparición de la menor desde las 9 de la mañana, y en Super Channel 22 le damos foro precisamente a aquellas personas que, como el abuelo, quisieron aclarar esta situación, y ahí está el punto aclarado. Gracias por haber aceptado aclarar el punto ante los micrófonos y cámaras de Super Channel 22. El joven responsable de estos hechos, todo parece indicar que se encontraba bajo los influjos de los solventes. ¿Cómo alteran la conducta de las personas los solventes y las drogas? A continuación le presentamos los efectos que pueden causar entre los que las usan. La doctora en psiquiatría Beatriz Adriana Lozoya Botello explicó que una persona que es adicta a ciertas drogas, como los solventes, actúan por impulso, ya que están alteradas de su juicio, por lo que no son capaces de diferenciar si algo que están haciendo es correcto o incorrecto. Entrevistada sobre el caso de un joven de 16 años que drogado violó a una niña de 2, la especialista indicó que una persona en ese estado puede agredir a su familia o abusar sexualmente de sus propios hijos o desconocidos, ya que está bajo una sustancia que le altera su juicio. Si una persona tiene su juicio alterado, no va a lograr darse cuenta si es correcto o incorrecto robar, matar, abusar sexualmente de alguien, y esto lleva a que muchas personas bajo el influjo de alguna sustancia puedan llegar a robar, a matar, a agredir físicamente a su familia, a su pareja, a sus hijos, a abusar sexualmente de algunas ocasiones de sus propios hijos o de personas desconocidas. Y eso es porque la persona
conscientemente no está apta para decidir. Está bajo una sustancia que le altera completamente su juicio, que lo lleva a perder esta barrera entre darse cuenta de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Inclusive, perdón, doctora, en ese estado de pérdida de juicio, ¿no reaccionan ante los gritos, ante el dolor, ante, no sé, algún otro tipo de cosas de estas personas? Sí pueden darse cuenta cuando alguien grita o alguien les dice que se tenga, sin embargo, no tienen este freno, no tienen este freno que les dice, para, detente, lo que estás haciendo está mal, simplemente se dejan llevar por el impulso. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Pues ahí está el panorama de esta situación. Faltará Sonia, amigos de Telezócalo Matutino, conocer el proceso legal que se va a seguir. Será juzgado como adulto, será juzgado como adolescente, porque como lo adelantábamos desde ayer, no se tiene un acta de nacimiento. Habrá que buscar la manera de comprobar su edad y también ya a partir de ahí iniciar el proceso judicial en su contra. La buena noticia es que fue detenida. La mala noticia es que aún falta mucho por venir. Pues falta mucho por ver, pero pues lo importante es que ya es la detención. Pero fíjate, Armando, es un caso bien complicado porque, o sea, ¿cómo puede ver ahorita a estas alturas situaciones como este joven que no tiene un acta de nacimiento, que no sabes, no está a cargo, no sabemos si a cargo de sus padres, dónde están sus padres o quién pues su padre está a cargo lo intentó, de este joven? ¿Lo intentó encubrir? Exactamente. Ahora, si estaba bajo las drogas, bajo los solventes, esa es una problemática. Yo lo mencionaba en otras situaciones acerca de este consumo de solventes. Hay mucho consumo aquí en la ciudad de Piedras Negras. ¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué no se ha hecho algo al respecto? ¿Por qué no se busca quién les vende estos solventes? ¿Por qué no se castiga a esas personas? O sea, son dañinos. Ahí está lo que dice la psicóloga. La psicóloga. ¿Y cuánto cuesta? O sea, sí, está pesos, al alcance de los jóvenes. Lo comentábamos ayer en radio, durante todo este tiempo que estuvo muy arraigado el crimen organizado en Piedras Negras y la región, pues se incrementaron los casos de adicciones, particularmente de drogas fuertes como la cocaína y sus derivados. Cuando se refuerza por parte de la autoridad la lucha contra la delincuencia, pues se disminuye notablemente la venta de los enervantes y estos adictos quedaron huérfanos, digámoslo así, de estas drogas. ¿Y a qué recurren? A lo antiguo, a lo que se utilizaba hace muchos años, a los solventes, el resistol, el thinner, otro tipo de químicos, los sprays, los limpiadores de computadoras, en fin. Y todos estos son productos legítimamente comercializados. Entonces, sí, ¿qué sucede ahí? Que la lugar. Autoridad debe de reforzar aún más en los comercios establecidos el rigor para la venta de estos. Y no nada más la venta, sino darle un seguimiento, porque puede ir una persona adulta a comprarlo y luego repartirlo entre jóvenes, ¿no? A los jóvenes. Pero también retomamos la base de todos los problemas, la familia. La familia, ¿dónde está la familia? Aquí es un problema muy difícil, sabemos que, pues, yo creo que todas las familias nos sentimos ofendidos, vulnerables, no sé, por esa situación tan lamentable de la pequeñita, pero también que lo vean de raíz, ¿no? Es un área de oportunidad para ver qué es lo que está sucediendo. No, y también es una situación lamentable por el joven, ¿no? Porque independientemente de que haya cometido un grave delito y que haya prácticamente desgraciado la vida de esta menor, él también echó a perder su vida. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, temperatura en los 7 grados, pausa, regresamos con más. En Merco, preciazos para que ahorres en esta cuesta. Tomate, bola y papa blanca a $9.90 al kilo cada uno. Pierna de cerdo con hueso $38.90 al kilo. Aceite vegetal Colón de 890 mililitros a $13.90. Y producto lácteo de Light combinado de un litro a $7.90. Merco es más barato. Vigencia el 11 de enero. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia, Piedras Negras.
Fuerte Asegurando Hogares. El municipio de Piedras Negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones. Mediante el seguro GNP, ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gob.mx durante enero y obtener un 15% de descuento por dicho concepto. Además, puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. En un día como hoy, pero de 1935, nace Elvis Aaron Presley en casa de sus padres, una casa de dos habitaciones que fue construida por su padre en Old Saltillo Road 306 en East Tupelo, Mississippi. Su hermano gemelo, Jesse Garen, nació sin vida. 1945, a los 10 años, Elvis recibe su primer guitarra por su cumpleaños. La sencilla guitarra acústica costó $12.95. Posteriormente, participó en un concurso de talentos ganando el segundo lugar. 1955. Elvis celebra su vigésimo aniversario tocando en su espacio semanal en el programa de radio Louisiana Hayride. Retroceso en el tiempo. Back FM en la historia. De la mañana con 22 minutos, temperatura en los 7 grados, 45 grados Fahrenheit. Le recordamos el centro de mensajes 878-122-2222, 878-122-2222. Ya tenemos algunos que enseguida le daremos lectura, pero yo por lo pronto te quiero preguntar, Sonenel, ¿tú qué opinas de los teléfonos públicos? Fíjate que yo creo que ahorita con todos de la telefonía celular, pues se han vuelto obsoletos, la verdad. Yo creo que ya no se utilizan como antes, porque ya todo el mundo trae un teléfono celular y además ya las tarifas han mejorado muchísimo, ya cualquiera puede ir con 100 pesos, ya puedes traer saldo un mes, o sea, hay tarifas... Con 30 pesos. Con 30 pesos. Con 30 pesos ya alarmas. Entonces creo que ya son obsoletos, ya no se utilizan. La pregunta es porque ayer el presidente municipal de Piedras Negras adelantó que buscará retirar los teléfonos públicos que existen en la ciudad. La razón, solo fomentan las llamadas falsas de bomba, llamadas de emergencia falsas al 066, así como casos de extorsión telefónica. ¿Cuál es su opinión? Envíenos sus mensajes al 878-122-2222 y por lo pronto, escuchemos las versiones del alcalde. Estamos estudiando la manera jurídica y práctica de retirar todos los teléfonos públicos de Piedras Negras, todos. He estado haciendo yo preguntas y me gustaría que ustedes en los medios de comunicación las hicieran y me comunicaran qué dice la gente. Yo no veo que los usen. Todo el mundo trae celular. Entonces, el año pasado la ciudad tuvo 40,000+ llamadas de falsa alarma a la ciudad, a los sistemas de emergencia de la ciudad, y eso nos moviliza a todos y nos genera un problema. Y como el 60% de las llamadas son de teléfonos públicos o de esos de monedas, de tragamonedas, además de algunas otras de extorsión, que todavía no tengo el dato de cuántas son de teléfonos públicos. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, la temperatura en estos momentos en los 7 grados centígrados. Bueno, pues ahí está la información del alcalde, todos estos teléfonos serán retirados. Bueno, y en otra información, Miguel Ángel Torres, quien provocó un fuerte accidente automovilístico donde casi le cuesta la vida a dos personas, obtuvo su libertad al ser perdonado por los afectados. Elida Musquiz, agente investigador de asuntos viales, dio a conocer que Miguel Ángel Torres Zúñiga, quien provocó un accidente vial en el libramiento López Portillo, obtuvo su libertad al recibir el perdón de los lesionados y el dueño del auto que chocó. Sí, fue otorgado el perdón por parte de la persona ofendida, del joven Aureliano Moreno García. Otorga el perdón al responsable, que es el señor Miguel Ángel Torres Zúñiga, en relación a las lesiones que sufrió. Y en relación a los daños del vehículo que conducía Miguel Ángel, este es propiedad del papá de Aureliano.
Entonces se realizó un convenio entre el papá de Aureliano y la persona responsable, Miguel Ángel Torres, recibiendo una cantidad, es la mitad de lo que es el costo total del vehículo, debido a que, de acuerdo al dictamen de servicios periciales, pues es una pérdida total, ¿verdad? Es una pérdida de 25 mil pesos. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, 7 grados, marca el termómetro. Tenemos más información para usted. Recuerda que ayer le comentábamos que la Procuraduría del Trabajo ha recibido varios casos de empleados cuyos patrones no les pagaron el aguinaldo correspondiente. Bueno, pues la Secretaría del Trabajo anunció que investigará a varias constructoras muy conocidas de aquí de Piedras Negras por haber incurrido en esta irregularidad. La jefa de Inspección del Trabajo en la Región Norte 1, Cristina Rueda Reveles, informó que ya investigan a 6 empresas del giro de la construcción que no pagaron el aguinaldo a sus trabajadores, por lo que ya se están integrando los expedientes buscando solucionar el problema y darle respuesta favorable a los afectados. La funcionaria agregó que todo aquel trabajador que no haya recibido dicho pago que se otorga por ley puede acudir todavía a la Procuraduría del Trabajo. Mira, ahorita principalmente el gobierno del estado lo que no quiere es ocasionar una multa económica, pero obviamente si no acuden o si no si hacen caso omiso al exhorto, pues ya se les va a multar económicamente. Recordemos que son de los 200 salarios a los 500 salarios mínimos como pues multa administrativa, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, la temperatura a los 7 grados centígrados. En otra información, el recorte de, bueno, una cantidad considerable, 10 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud podría afectar la operación del Hospital General Salvador Chavarría. Aún con varias plazas de médicos especialistas por ser cubiertas y con el continuo desabasto de medicamentos e insumos, el recorte de 10 mil millones de pesos que sufrirá este año la Secretaría de Salud Federal podría afectar la operación del Hospital Salvador Chavarría. El director de la unidad, doctor Eleazar Cobos Borrego, mencionó que de darse el mencionado recorte al presupuesto para el 2016, habrá de retrasar el cubrir las especialidades que están vacantes y otras plazas. Sí, en enfermería sí estamos completos, si acaso una o dos por ahí, pero no significan un problema para el hospital. Tenemos 115 enfermeras repartidas en todos los turnos y eso nos da cierta seguridad en el servicio que pueda prestar el hospital. En calidad de urgencias acá, pues sí también nos faltan 2-3 médicos de urgencias que estamos viendo la manera de cómo cubrirlos. Igualmente en terapia intensiva tenemos 2, pero necesitamos 4 más. Sin embargo, son solicitudes que no pensamos que se vayan a cubrir, dado que parece ser, según informes, hay un recorte en el sector salud. No tenemos ninguna información al respecto, pero si hay ese recorte, pues no nos iría bien este presente año, ¿no? Con el fin de complementar todas las especialidades. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura a los 7 grados centígrados. Nuestro centro de mensajes, usted ya lo conoce, 878-122-2222, escríbanos. Bueno, y enseguida vamos con nuestra compañera Vanessa Padilla, nos tiene una excelente recomendación. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, ¿deseas calidad, excelente servicio? Pues te tengo una recomendación. Gasco Gasolineras, que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Contamos con personal confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez. Nuestros servicios son cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras 5 ubicaciones y Ciudad Acuña. Así es que ya lo sabes, Gasco Gasolineras, tu mejor opción. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 7 grados centígrados en la temperatura. Pausa, regresamos. We'll be right back.
tu gasolinera. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Servicio de primera, somos tu gasolinera. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco, gasco! Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco, gasco! ¡Gasco! Tu gasolinera. Mateco crece en el área de la construcción y se pone a la vanguardia con productos como concreto premezclado, arena, piedra bola y grava. Somos fabricantes en bloc de concreto curado a vapor. Hacemos la diferencia en la calidad de nuestros productos y al mejor precio de toda la región. Contamos con todo para el herrero, electricista y para el constructor. Mateco Materiales, Mateco Ferretería y ahora Mateco Concretos. La grandeza de México está en su gente. Quienes día a día, con esfuerzo, hacen crecer a nuestra gran nación. Actuando con responsabilidad y compromiso. Este año 2015 que culmina fue un año significativo para todos, lleno de trabajo, retos y satisfacciones, con grandes desafíos que incluso seguimos resolviendo, pero también con destacados logros. Que sin lugar a duda nos deja un aprendizaje acerca de la corresponsabilidad de la sociedad y sus Fuerzas Armadas, para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Manteniendo como objetivo común a México en las actividades que realizamos. Conservaremos el rumbo del progreso y desarrollo que deseamos para todos los mexicanos. Las mujeres y hombres de armas de tierra y aire. Les deseamos que este próximo año gocen de salud y bienestar. Y que el 2016 esté plagado de éxitos y prosperidad para ti y tu familia. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos les deseamos... ¡Feliz Año Nuevo! Son las 6 de la mañana con 33 minutos, temperatura 7 grados centígrados. Gracias por continuar con nosotros en Telezócalo Matutino a través del nuevo Super Channel 22. Y gracias también por tomarse la molestia de enviarnos sus mensajes, los cuales leemos con todo gusto al 878-122-2222. 878-122-2222. Nos llegan algunos mensajes y dice uno de ellos, buenos días, y si quita los teléfonos públicos y si tengo que hacer una emergencia y no tengo salto, ¿cómo le hago, señor Purón? No está bien que los quite. Gracias por su mensaje. Otro que nos envían. Hola, buen día. Yo pienso que no está bien que quiten los teléfonos, porque hay veces que las señales, tanto como de Movistar como de Telcel, fallan. ¿Se imagina en una emergencia ni cómo reportarla? Es lo que nos escriben. Otro mensaje que también nos hacen llegar al centro de mensajes de Telezócalo Matutino, dice lo siguiente. Dígale al alcalde que si quita los teléfonos, nadie se va a atrever a denunciar, puesto que tendrán que llamar de sus celulares. Se refiere a las denuncias anónimas del crimen organizado, lo cual es un argumento muy válido. Otro mensaje que nos hacen llegar al 878-122-2222, ¿qué va a pasar con el papá del muchacho que quiso encubrir el delito? También es un mensaje interesante que nos hacen llegar al centro de mensajes. Gracias, 878-122-2222, 878-122-2222. Sabes, Armando, pero tengo entendido que a través del celular, aunque no tengas saldo, puedes llamar al número de emergencia. El 066, que ya va a ser 911. Aunque no tengas, sí, aunque no tengas saldo, ya va a ser 911. Desde tu teléfono celular puedes marcar 066 y de ahí te enlazan a donde quieras, si es algo del departamento de bomberos o de seguridad preventiva. Así es que, bueno, en ese caso, pues puede ser, pero la otra... Las denuncias anónimas. Ese sí es interesante. Es algo interesante. Nos llega otro mensaje también. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Facebook, ahí en Inbox también nos puede, a través del Inbox nos puede dejar sus mensajes, como lo hace esta persona. Dice, buenos días, Super Channel 22. Me podría dedicar a mi niño, George Luis Martínez, que hoy cumple 11 años, de parte de su mamá, Claudia López, su papá, Jorge Martínez, y sus hermanos, David, Cassandra, Jesús y Noemi. Muchísimas felicidades para Josh, que hoy cumple 11 añitos. Y gracias por estarse comunicando con nosotros a través del Facebook Super Channel 22. Vamos a continuar con más de la información. Y bueno, en enero, ya lo saben, incrementan pues muchas cosas, servicios, también productos y demás. Lo que sí
le anuncio es que hay un incremento en el costo del pasaporte mexicano a partir de este año. Esta información la dio a conocer Luis Gómez, jefe de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que ya fueron publicados oficialmente los nuevos precios que tiene el costo del trámite del pasaporte mexicano, estos ya se aplican. Incluso el incremento que sufrieron los derechos municipales, cuyo precio actual es de 325 pesos, señaló el jefe de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Gómez Cermeño. Fue un pequeño incremento, varía entre unos 20 a 30 pesos el incremento. Por decir un ejemplo, el pasaporte que anteriormente de un año para los menores de 3 años costaba 515, ahora cuesta 525. El de 3 años, que antes costaba 1070, ahora cuesta 1095. El de 6 años antes costaba 1475 y ahora cuesta 1505. El de 10 años antes costaba 2265 y ahora cuesta 2315. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. 6:37 a.m. Ayer muy temprano en la mañana se conoció una lamentable noticia, la muerte de un empresario exitoso originario de Ciudad Acuña. Estamos hablando de Jesús María Ramón Valdés, quien fue también exalcalde del Puerto del Futuro, fue senador, fue diputado, fue incluso contendiente a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura ya hace varios años, pero sobre todo fue un empresario muy, muy exitoso en el tema de los parques industriales. Osiris Cantú nos cuenta cómo serán velados sus restos. Gran conmoción causó este jueves en Acuña, en Coahuila y en gran parte del país por su destacada trayectoria política, empresarial y humana, el fallecimiento del industrial Jesús María Ramón Valdés, exalcalde de este municipio, quien murió en un hospital de San Antonio, Texas. Jesús María Ramón cerró el capítulo de una existencia prolífica de éxitos que lo llevaron a ser presidente municipal, 2 veces diputado federal, senador de la República, a crear su empresa Desarrollo Industriales Amistad y a contender por la gubernatura de Coahuila, que perdió en 1999 frente a Enrique Martínez y Martínez. Cuando era atendido en la ciudad del Álamo de un cáncer que le habían detectado, finalmente perdió la batalla contra la enfermedad, falleciendo la mañana de este jueves rodeado de miembros de su familia. Sus restos mortales serán velados este viernes en las capillas Renacimiento de Saltillo, donde se oficiará una misa a las 4:00 p.m. y el sábado estará Ramón Valdés, exalcalde de este municipio, falleciendo la mañana de este jueves rodeado de miembros de su familia. Sus restos mortales serán velados este viernes en las capillas Renacimiento de Saltillo, donde se oficiará una misa a las 4:00 p.m. y el sábado estarán en Acuña, en la llamada Casa Madero. Se oficiará una misa a las 4:00 p.m. en la iglesia de Guadalupe para luego ser incinerado por decisión de la familia. Desde Ciudad Acuña, Osiris Cantú. Y otra persona conocida que también desafortunadamente perdió la vida, se trata de don Manuel Treviño Reveles, quien fuera el delegado de la Asociación Nacional de Actores. Familiares y amigos lo despiden. O sea, para nosotros como jubilados y pensionados del IMSS, pues definitivamente fue una persona muy, muy, un pilar en toda la Asociación de Jubilados y Pensionados que nos facilitó en mucho todos los trámites que había que hacer, cosas que nosotros desconocíamos. Hace aproximadamente un par de años él ya se retiró del puesto, lo dejó en manos de Amaro Garza, pero pues siempre, o sea, siempre nos lo volvíamos a encontrar, nada menos hace un año que andábamos viendo los trámites de una compañera, él me dijo, no, lo que se ofrezca, aquí estoy, háblenme, nos orientó, o sea, siempre un espíritu de servicio muy valioso. ¿Impulsó también el teatro, las actividades artísticas? Sí, cómo no. O sea, él fue representante de Landa, entonces en mucho facilitó y tramitó todo ese aspecto. El día de hoy se espera que arriben a Piedras Negras los restos mortales del periodista Lorenzo Cárdenas Sosa, originario precisamente de esta ciudad y quien lamentablemente falleció hace un par de días en la carretera Saltillo-Torreón en un encontronazo con un tráiler donde lamentablemente también perdió la vida su familia. El gobernador Rubén Moreira Valdés tuvo palabras en memoria del destacado periodista. Nuestra solidaridad con su familia, sus padres, hermanos,
pues nos da una tristeza profunda. Es un compañero de todas y de todos ustedes, un periodista honesto, un periodista muy trabajador, y nos impacta por eso, porque lo conocíamos, nos impacta porque junto con él va su familia directa, su señora, tengo entendido, y sus hijitos. Para los que somos creyentes, pues resignación, y para todos, pues un buen recuerdo de un buen hombre, ¿no? Son las 6:41 y enseguida la recomendación que le damos esta mañana, bueno, como cada mañana, es que si usted quiere estar muy bien informado, compre periódico Zócalo, ya está en circulación desde temprana hora. El día de hoy, periódico Zócalo, en su edición de este viernes 8 de enero del 2016, maneja en portada, bueno, lo que se dio el día de ayer en cuanto a la noticia más importante: cae en Nava el violador, el responsable de violar a una niña de 2 años y 7 meses en la colonia Lázaro Cárdenas. La tarde de lunes fue arrestado por elementos de la Policía Preventiva Municipal de la Delegación Venustiano Carranza de Nava, en la colonia Las Granjas, después de una llamada anónima por parte de una mujer que lo reconoció en la fotografía que estuvimos difundiendo. Al momento en que iba a ser detenido, Víctor Alejandro Ledesma López opuso resistencia, por lo que fue sometido por los elementos preventivos. Pero bueno, finalmente ya fue arrestado, aparece su fotografía y también la vivienda en donde él estaba escondido. También presenta lo que le damos a conocer, el sensible fallecimiento de Chuy María Ramón, exalcalde de Ciudad Acuña. Ayer el gobernador, y usted lo vivió en Super Channel 22, envió un mensaje de inicio de año, su tradicional mensaje de año nuevo a todos los coahuilenses. Afirmó que es tiempo de construir un Coahuila mejor. El gobernador expresó que seguirá promoviendo Coahuila para que llegue más inversión y se tengan muchos más trabajos. Otra información también que le dábamos a conocer es que pretenden eliminar los teléfonos públicos, esto para evitar que sean usados para llamadas de amenazas y de bomba. Fíjese que en la ciudad hay cerca de 373 teléfonos públicos de tarjeta y de monedas en todo de largo y ancho de nuestra ciudad de Piedras Negras, pues están pensando, ahorita escuchaba usted la entrevista con el alcalde Fernando Purón, donde dice los motivos por el cual los quiere retirar. Hoy arranca el torneo de clausura 2016 de la Liga MX. Los Tigres deberán de defender el campeonato y, mientras tanto, la jornada inaugural, o más bien el juego inaugural, lo protagonizarán los Xolos de Tijuana, recibiendo a los Tuzos del Pachuca hoy por la noche. Y también este fin de semana se esperan temperaturas frescas, pero el calor de la NFL, sin lugar a dudas, será importante porque inician los playoffs. Y nada más para que se dé una idea, Peyton Manning regresa como titular de los Broncos de Denver, toda vez que el pasado fin de semana salió de la banca para asegurar el pase de este equipo a la postemporada. Esto y mucho más en periódico Zócalo de Piedras Negras en su edición de este viernes. 6:44, 7 °C la temperatura, ya está en la vía de comunicación Armando Valdés Martínez, el hombre más centrado en temas policíacos, a quien saludamos con gusto. Tocayo, buenos días. Buenos días, Tocayo, buenos días, Sanianel, audiencia de Super Channel 22. Bueno, esta mañana para darles a conocer sobre un accidente vial registrado ayer entre una mujer que pues prácticamente no se dio el paso al derecho de vía e impactó a una patrulla policial. Estos hechos se registraron policíaca que se dio a conocer por parte de las autoridades policíacas. Y bueno, como probable responsable fue señalada esta mujer de nombre Guillermina Ibarra Hernández. Ella conducía una unidad tipo Cherokee sobre la calle, saliendo de lo que es de la calle Lomas, y al llegar a la avenida Industrial impactó la unidad conducida por Pedro Armando Rodríguez López. En el momento de este percance vial, a pesar de que los daños fueron de consideración tanto en la unidad Cherokee como en la patrulla, no se reportaron personas lesionadas. Este caso, según lo que nos da a conocer el oficial que tomó conocimiento de los hechos, será tornado ante el agente investigador de asuntos viales a efecto de que se realicen las indagaciones correspondientes. Pues prácticamente fue lo más importante generado durante la noche y la madrugada de este ya viernes, el fin de semana. Tocayo, Sonia Nel, muy buenos días.
Tocayo, una pregunta que nos hacen al centro de mensajes en relación al caso del joven López Ledesma, Víctor Alejandro López Ledesma, acusado del delito de violación y quien fue capturado el día de ayer. ¿Cómo será juzgado, como adulto, como menor, dado que no se sabe aún si tiene o no la mayoría de edad? Bueno, el día anoche en el noticiero de Zócalo Nocturno entrevistamos al Ministerio Público Héctor de Pacheco, agente especializado en adolescentes. Por lo pronto se le consignó a lo que es como menor de edad, y recordamos, Tocayo, que son 6 años de prisión, la máxima que se le puede dar a cualquier tipo, por cualquier tipo de delito, llámese un delito considerado como grave o un delito menor. Entonces va a ser, por lo pronto, está en menores, y ayer nos comentaba el licenciado que no se había acercado a ninguno de los familiares, se les mandó requerir a la mamá, al abuelo, para que pues presente acta de nacimiento, y en caso de ser menor, será juzgado como de menor. En caso de que no sea así, de esa manera, que no pueda, no tenga algún acta, como se menciona, como se ha estado mencionando, ya será el médico legista quien determine, mediante sus características físicas, si se trata de un adolescente de 6 años o de un mayor de 18 años, como aparenta en las fotografías que se han ya estado difundiendo. Y bueno, en caso de confirmarse que se trata de un mayor de edad, bueno, ya sería puesto a disposición del Ministerio Público, ya no en adolescente, sino que el Ministerio Público fuera, como por lo pronto está siendo juzgado como menor. Y en el transcurso del día de hoy, pues bueno, se darán a conocer mayores detalles. Se mencionaba en un principio que la detención era por resistencia de particulares. Sin embargo, también nos comentó que el delito es... Bueno, perdimos la comunicación con nuestro compañero Manoles, pero qué grave, ¿no? Sí, eso es determinante, porque se dice que si lo acusan de violación menor de edad, alcanza solamente 6 años de prisión. 6 años de prisión como máximo. Entonces, todo esto cambia si es juzgado como mayor de edad. Sí, se comprueba que es mayor de edad. Y la otra situación grave es que está detenido y no se han presentado sus papás. Ahí eso dice mucho. Lo señalaba el alcalde Ferrando Purón en la parte final del año pasado, cuando se presentaron estos casos de 3 adolescentes que lesionaron a 2 personas días consecutivos con armas de fuego por el bordo norte. Decía, un adolescente puede hacer el mismo daño que hace un adulto. Y ahí está la muestra. Y ahí está la muestra del descuido que se tiene también sobre los adolescentes. Es un tema que también ha mencionado el gobernador. Dice, hay que ponerle mucha atención a nuestros jóvenes porque es la edad donde los perdemos. Sí. Pues ahí está. Gracias a Armando Valdés Martínez por la información. Son las 6:48. Vamos a nuestra última pausa. Regresamos, tenemos más información. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas Telezócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¿Eres una persona emprendedora? ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vitae en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Grandes promociones en Jacobo Rodríguez Motors. Aproveche en el Ford Fiesta, 5,000 pesos de enganche, 1 año de seguro, 0% de comisión por apertura, placas y tenencia gratis. Y en el nuevo Ford Figo, 10,000 de enganche, 1 año de seguro, 0% de comisión por apertura y tanque lleno de gasolina. Jacobo Rodríguez Motors, López Mateos y San Luis, teléfono 78-202-22.
Fuerte Asegurando Hogares. El municipio de Piedras Negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones. Mediante el seguro GNP, ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gob.mx durante enero y obtener un 15% de descuento por dicho concepto. Además, puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. En más de la información, por falta de empleo se suicida un joven de 22 años de edad en el municipio de Allende. Juan Victorino Lleverino, de 22 años de edad, escapó por la puerta falsa, presumiblemente durante la madrugada, ahorcándose agobiado por la falta de empleo. El comandante de la policía investigadora, Oscar de la Cruz Peña, dijo que el reporte se recibió al filo del mediodía de este jueves. Dijo que el cuerpo fue encontrado por el padre del hoy occiso, Juan José Victorino Daniel, de 42 años. Comentó que la última vez que lo vio con vida fue la noche del miércoles. Dijo que lo vio triste porque no conseguía trabajo. Los hechos ocurrieron en su domicilio, en calle Ocampo y Santos de Goyado, en el municipio de Allende. Así es, se recibió un reporte por seguridad pública informando que se encontraba una persona en el domicilio en Santos de Guayabo y Ocampo, que al parecer se había fallecido por se había ahorcado. Nos entrevistamos con el papá de la persona fallecida, el cual responde al nombre de Juan José Victorino Daniel, de 42 años de edad, el cual nos manifestó que la última vez que vio a su hijo fue ayer a las 10 de la noche, cuando ya se fue a acostar, y que en la mañana, cuando se levantó, se percató de que se encontraba colgado de un tubo. Su hijo respondía en vida al nombre de Juan Victorino Lleverino, de 22 años de edad, soltero, y pues no tenía ningún, nos hace mención el papá, que no tenía ningún vicio, el cual nada más no tenía trabajo y pues era muy serio. No dejó recado póstumo, no tenía problemas. Lo que pasa es de que sí le hacía mención al papá que pues quería conseguir un trabajo, andaba triste y posiblemente fueron esas causas lo hicieron tomar esa decisión de ahorcarse. Ya tenía varias horas de haber fallecido. Al parecer sí, por lo que nos dice el papá, que a la hora que lo vio fue ayer en la noche, y en la mañana, ya cuando se despertó, pues ya estaba ya muy rígido. Así es, que utilizó para quitarse la vida. Amarró un hilo para amarrar el tubo y ponérselo en el cuello. Desde la ciudad de Allende, Coahuila, informa Juan Raúl Zúñiga Aguilar. 6 de la mañana con 54 minutos. Lamentable cualquier muerte, y más en estas circunstancias. Pero bueno. Qué barbaridad. Vamos rápidamente al libramiento Fausto Z. Martínez. Ya nos daban a conocer que en el transcurso del año se han presentado más de 14, 15 accidentes automovilísticos. La mayoría, el 80%, se han presentado precisamente en esa arteria. Ángel, buenos días. Así es, Armando, son amigos de Telesótalo Matutino, muy buenos días. Nos encontramos precisamente sobre el libramiento Fausto Z. Martínez, a la altura del paso a desnivel en La Penitas, y es que basta con estar aquí algunos minutos, Armando, y se siente rápidamente esa sensación de que en cualquier momento se pudiera originar algún percance vial. Son muchos los factores, primero quienes vienen precisamente de este retorno, quienes circulan ya sobre la avenida Martínez y el Fausto Z. Martínez, y quienes se incorporan de lo que es las colonias como Presidentes 1, 2, Ramón Bravo, entre otras, y que la verdad también la falta de iluminación, Armando, en este punto, pues también es factor para que se presenten algunos accidentes, sobre todo a esta hora de la mañana, y el exceso de velocidad con el que conducen algunas personas. Y la verdad es que hace unos momentos también estuvimos a punto de ser testigos de un percance por la imprudencia de un conductor que venía a exceso de velocidad, y quienes
se incorporan mediante este retorno, como lo apreciamos en estas imágenes. Así es que ahora entendemos por qué aquí es el punto o la arteria en la que más accidentes viales se han registrado, Armando. Pues hará falta una patrullita ahí para que, pues, de perdida los asuste. Efectivamente, porque semáforos hay, pero sí la iluminación, alguna patrulla también aquí, y esto, al menos a esta hora de la mañana, evitaría algunos percances viales. Gracias, Ángel. Buenos días. Gracias, buenos días. Sin lugar a dudas, es una trampa, y una trampa que puede terminar en una tragedia, porque ahí circulan los trailers, no nada más los vehículos de exceso de velocidad, también los trailers, y se pasan los rojos. Sabes que también es salida para, la usan como una vía de salida para Piedras Negras. Los que, pues es la ruta fiscal, entonces los trailers. Pero contando que está pues el tren a un lado, están las empresas importantes, bueno, empresas por los dos lados, entonces sí está muy saturado ahí la vialidad, y sobre todo que van a exceso de velocidad. Vamos al clima. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo para el día de hoy, viernes. La temperatura máxima 22 grados centígrados, 72 grados Fahrenheit. Para esta noche de viernes, la mínima descendiendo a 6 grados centígrados, 42 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, sábado, hay cambios en la temperatura, ya que la máxima alcanzará 17 grados centígrados, 62 grados Fahrenheit. Y por la noche, 1 grado centígrado sobre cero. La noche de sábado, 34 grados Fahrenheit. Para este domingo, también algo fresco, la máxima en los 14 grados, la mínima en los 2 grados centígrados. Para el lunes, la máxima durante todo el día, 12 grados centígrados, y por la noche en los 2 grados centígrados, 35 grados Fahrenheit. Y para el martes, la máxima 15 grados centígrados, que corresponden a 59 grados Fahrenheit, y la mínima en los 5 grados centígrados, 41 grados Fahrenheit. Hay que tener precaución porque en estos momentos hay áreas de niebla. Estas se van a registrar antes de las 10 de la mañana de este viernes. Hay que manejar con bastante precaución. Y para sábado, domingo, lunes y martes, despejado y soleado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 6 de la mañana con 58 minutos, la temperatura se encuentra en los 6 grados centígrados. Es así como llegamos a la parte final de Telezócalo Matutino en este viernes, no sin antes agradecer el favor de su atención, su compañía, tanto en tele como en radio, y también sus mensajes de texto y WhatsApp. Ya nos vamos, Sonia. Ya nos vamos, Armando. Mi compañero Armando López Capetillo y su servidora Sonia Anel Pérez le damos las gracias, y bueno, lo invitamos porque el día de mañana también hay noticias de 7 a 9 de la mañana, también a través de Super Channel 22 y a través de Radio Zócalo. Que tengan un excelente día. Quédese, sigue Salvador González, el reportero urbano. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.